El 24 de septiembre de 1962, las misioneras mercedarias de Berriz se trasladan a la casa parroquial de los Santos Justo y Pastor de Ocharcoaga. Esa primera comunidad la formaban Ana María Castilla, María Luisa López, María Ángeles Galdón y Matilde Muñoz. Ese mismo año, el 26 de noviembre, se crea el Patronato Veracruz, que luego se convertiría en el colegio. Para conocer algo más de esos comienzos, nada mejor que el testimonio de Matilde Muñoz, una de las cuatro fundadoras. Veracruz nace en septiembre de 1962, que había mucha gente que venía en la inmigración. Entonces habían fundado ya tenían visto un colegio para chicos, pero faltaba para chicas. Y entonces vinieron a pedirnos a las mercedarias en una de las lonjas de la iglesia de Santa María la Mayor, pues allí nos dieron tres clases. Y allí comenzamos con primaria y luego nos pidieron que a ver si podíamos de aquellas chicas pues preparar algunas para que empezaran a estudiar el bachillerato. Y luego ya pues se formó la filial y era pues un grupo que fue aumentando porque no solamente fue las primeras, sino que teníamos lista de espera, venían continuamente a pedir en las clases. Había hasta 52 niñas en cada clase, gente que había pasado de las chabolas a aquellas primeras casas. Se les veía con mucha ilusión, con mucho deseo de aprender, de superación, tanto a ellas como a sus padres. Y luego también por las tardes, pues para muchos chicos jóvenes que tenían que trabajar, porque habían ido en busca de eso, de trabajar, de superarse, de abrirse camino en la vida, ¿no? Pues entonces pusimos también en otra lonja, debajo de las viviendas que teníamos, pues allí le dábamos clase por las tardes a los chicos adultos que le llamábamos, ¿no? Allí el que se puede decir que puso la primera piedra y trabajó con un empeño tremendo fue don Diego Berguises, pues que era el párroco de San Justo y Pastor. Cuando ya se vio que aquello iba creciendo tanto, fue cuando ya se pensó que ya no se podía seguir en aquellas lonjas. Y se empezó a construir el colegio. Casi todas hicieron carrera. O sea que tenían deseo de superación, deseo de ser más, de abrirse camino en la vida. Supuso como un abrir caminos en la vida, ¿no? Yo diría eso, les fue abriendo horizontes. Y con el paso de los años, importante y profunda fue la huella dejada por el Colegio Veracruz en Ocharcoaga. Veracruz era pues, un sitio de estar y acoger a la gente. Para mí el colegio ha sido una segunda casa. Un símbolo de una muy buena educación y enseñanza. Y ha sido pues una etapa muy bonita porque había una cercanía entre el alumnado, entre los padres, entre el profesorado. Me ha dado la oportunidad de conocer lo que es la enseñanza y lo que es la enseñanza en Ocharcoaga, de conocer también el barrio. Pues en el barrio era un referente, la verdad que sí. En su época todo el mundo decía que era lo más moderno que se había puesto. Era una manera de tener luego más comunicación con el barrio. A la hora de participar, te tenían en cuenta. Una seña de identidad del barrio de Ocharcoaga era tener a Veracruz. Educaban en valores, en la amistad, en compartir. Una señal de identidad para muchos padres, para muchas familias que vivían en el barrio. Controlaba un poco las actividades de todo el barrio, desde la asociación de padres, las monjas hacían una labor importante. Y muchas de las cosas que hacíamos, las hacíamos pensando en el barrio. La Asociación de Padres trabajó mucho para que eso no se cerrase. Lo que sí que hay que decir es que Veracruz durante 40 años ha funcionado como muy bien desde el punto de vista pedagógico. Tenía mucho mérito los profesores en darle ahí fuerza y ganas, ponía mucho empeño. Fue un chasco, ¿no? Estábamos contentos con el centro, estábamos contentos con lo que estábamos haciendo. Ha quedado un recuerdo de Veracruz y de todos los que estuvimos ahí. Pues muy, muy buen recuerdo y que sí, que dio mucha pena, los padres también. Yo creo que una de las características del colegio fue que muchos padres estaban involucrados, muchos en lo que era la vida del colegio. Y hoy es el día que la gente lo quiere ver, quiere estar en Veracruz. Qué pena, mi hijo no puede ir a Veracruz, me gustaría mandar a mi hijo a Veracruz. En el profesorado ya, ¿qué te voy a contar? Desde Pilar Ostolaza, que fue la primera que echó mano a mis niños. Mi experiencia en Veracruz fue pues de lo mejorcito que un padre puede tener con respecto a la educación de sus hijos. Estuve en Chane, la hermana Araceli, Eunate Beramendi,
Begoña creo que también estuvo. Trabajé ahí desde los 24 hasta los 39 años, con lo cual yo creo que me he hecho mayor de edad en la enseñanza, en la educación, pues en Veracruz. Bueno, ahí hay padres emblemáticos de Veracruz de toda la vida y algunos alumnos también. Recuerdo que una vez nos fuimos a ver la exposición de Sevilla, nos fuimos con un grupo de padres a verlo un fin de semana. Era la acogida y atender a la gente, que se sentía a gusto, y sobre todo cuando los chavales que hoy vas por la calle y te recuerdan cuando venían a la portería. Pilar, ¿te acuerdas cuando íbamos a la portería? El que el niño se ha puesto malo y Pilar Martín le tumbaba en el sofá y le ponía la manzanilla. Y en este sentido, pues estoy muy agradecido a Veracruz. Había un bullicio de subir, de bajar, y los controlabas desde la ventana a ver si se caían o no. Una cosa que hacíamos, que era con los de octavo, pues nos íbamos a cenar con los chavales y con las familias. Yo lo veo por fuera con mucho cariño, mucho recuerdo. Luego el tema de disfraces, ahí ya vamos. Las profesoras con los niños, que luego encima era súper secreto siempre, hasta el último día no sabías que iba a aparecer por allí. Y luego el momento en sí de celebrarlos, con la participación pues casi masiva de las familias que también acudían, y bueno, pues eran momentos muy alegres. Bueno, era una ilusión la que ponían y muchas ganas. Hacíamos unos montajes espectaculares. En Veracruz siempre a lo largo del año hacía muchas actividades, y que esas actividades tenían mucha relación con necesidades que tenía el barrio. Se fundó una escuela de padres, bueno, se hicieron dos, y todavía seguimos padres, que hemos celebrado 25 años. Tengo un recuerdo excelente a la respuesta que los padres de Ocharcoaga dieron en todo momento a las demandas que desde la dirección se hacían. Pusimos en marcha todo el proyecto del deporte, el baloncesto. La hora de animar, que te subía allí toda la tropa pegando gritos. Para la gente que tuvo un inicio en el barrio, puede que lo echen en falta. Tengo un recuerdo fenomenal. Quizá fueron los mejores años también de la vida que uno tiene para dedicarlo a la educación de sus hijos. El comentario de te vamos a tener que poner una cama en el centro, o sea, es que ha sido continuo, porque hemos vivido mucho al centro. Esos años ahí quedaron y eso ha servido de cimiento para avanzar en otros sitios. Ahora vivimos del recuerdo y de las nostalgias, pero valorando todo aquello y que fueron años muy, muy intensos. Sí, un recuerdo estupendo de muchísima gente. Que mantengan el recuerdo que hemos tenido. Yo es lo que trato de mantener, esas buenas experiencias que he tenido en Veracruz, y a la gente que ha estado ahí, pues que bueno que se cerró, pero como ha habido cosas muy buenas, mantener lo bueno.